que nos cuente un poco desde la perspectiva cristiana cómo deberíamos de entender la Navidad. Padre, muchas gracias por atender nuestra invitación para platicar sobre este tema hoy. Saludos. Saludos, mucho gusto, feliz Navidad para todo el personal, para todos y cada uno de ustedes de Voz TV y quienes ven esta prestigiosa revista. Aquí estamos ya junto con toda la iglesia preparándonos para el nacimiento de Jesucristo y lo estamos haciendo desde el primer domingo de Adviento. La iglesia nos regala 4 domingos para prepararnos para esta gran fiesta, que así como todo lo importante se prepara con tiempo, pues el tiempo de Adviento nos ayuda a preparar el corazón para llegar a la Navidad bien dispuestos y desear y esperar el nacimiento de Jesús en cada uno de nuestros corazones. Cuando hablamos de creo que es un momento también de transformación, hablábamos a través del reportaje de paz. ¿Cómo debería nacer el niño Jesús en cada uno de nosotros? Porque de manera simbólica sí debería de ocurrir. Evidentemente, el nacimiento de Jesús tiene que ser un nacimiento espiritual que debe de provocar en la vida de cada uno de nosotros un cambio, una persona nueva, revestida de esos valores cristianos, como muy bien lo decías, el compartir, la generosidad, la humildad, el reconciliarnos con los seres queridos, el reconciliarnos con nosotros mismos. Es un tiempo también para compartir. Hoy más que nunca necesitamos a la familia unida. ¿Y qué mejor manera que poderla unir a través de esta fiesta del nacimiento de Jesús? En el portal de Belén, de una manera histórica, pero ese portal de Belén ahora se quiere transportar al corazón de cada uno de nosotros. Esta época también hay muchas personas, Padre, que están tristes porque a lo mejor un ser querido está fuera del país, porque a lo mejor una persona cercana ya no está en este plano de vida. Hay personas inclusive que no les gusta la Navidad por la razón que sea. ¿Qué le recomendaría usted a estas personas? ¿Cómo le pueden encontrarle ese sentido a pesar de? Exactamente, nos estamos presentando ante un mundo que nos pone enfrente un sinnúmero de maneras de celebrar la Navidad. La Navidad comercial, la Navidad del licor, la Navidad del consumismo, en esta etapa de consumismo y materialismo. Todas esas son formas de la Navidad que nos presenta el mundo. Pero considero que si vamos al corazón de la Navidad, algún dolor que tengamos, la ausencia de un ser querido, el extrañar a una persona que ya no está con nosotros, esos son los momentos más indicados para pedirle a Jesús que nazca dentro de nosotros. La mejor Navidad es aquella que se vive desde la oración, desde la reflexión. Y yo considero que a eso nadie está ajeno. Todos podemos abrir el corazón a Jesús para que esa tristeza se convierta en alegría, esa desesperanza se convierta en esperanza, el desánimo se convierta en ánimo, porque ha nacido el Señor, no nos ha defraudado. Lo que se ha prometido y anunciado desde los profetas se ha cumplido en Jesucristo. Y celebrar el nacimiento de Jesús es celebrar el amor de Dios a la humanidad. Y nadie puede sentirse ajeno. Dios no prescinde de ninguno de nosotros. Él nace por amor a la humanidad, con misericordia para la humanidad. Él viene a consolar los corazones tristes, a vendar esas heridas que están abiertas por el sufrimiento, y Él viene a llenarnos de paz y de luz desde el portal de Belén. Es cierto, Padre, que hay muchas personas que tristemente, ¿verdad?, y tenemos que mencionarlo de esa forma, a lo mejor tienen todo, ¿no? Económicamente están solvente, a lo mejor tienen todos los recursos para tener y disfrutar en familia, y no lo hacen porque siempre a lo mejor experimentan ese vacío que no es llenado con absolutamente nada. Y usted lo refería, pues cuando a lo mejor no estamos dando el espacio a Dios en nuestros corazones más en esta fecha. Exactamente, es decir, si nos vamos por la Navidad comercial, habrá abundancia de regalos, habrá abundancia de adornos, pero Jesús va a ser el gran desconocido. Podemos llegar a la Navidad preparando el gran banquete, muchísimos regalos, y el protagonista de la fiesta va a estar ausente, porque nos habremos encontrado con la familia, con los amigos, con los vecinos, pudimos haber jugado el amigo secreto, pudimos haber hecho grandes banquetes, pero Jesús no está dentro de nuestras prioridades. Eso yo lo veo mucho en mis comunidades de la parroquia.
cuánta escasez, cuánta pobreza, pero Dios está en ellos, está en su corazón. Entonces, no se trata de abundancia, de cosas materiales. El que a Dios tiene, nada le falta. La Navidad no solo es para los ricos o para los que puedan comprar regalos o adornar la casa. El nacimiento de Jesús es para todos. Y recuerda muy bien que los primeros en llegar a adorarlo son los pastores de Belén, la gente humilde de Belén que estaba trabajando los turnos cuidando los rebaños. Esa gente humilde es la primera que llega al portal de Belén. Tienen escasez de cosas materiales, pero tienen a Dios en el corazón. Que las cosas materiales no nos aparten del verdadero sentido navideño, porque podremos arreglar todo bellamente con los mejores adornos, pero no hemos tenido un encuentro personal con el recién nacido, que es el que va a venir a unir a la familia, a llenarnos de paz y a consolar en medio del dolor. Padre, muchas gracias. Y una cosa importante, ¿qué actividades tiene la Iglesia Católica, concretamente su parroquia, del 25, 26, 27 hasta fin de año? ¿Qué actividades normalmente tienen establecidas? Bueno, nosotros como iglesia nos preparamos con la novena del Niño Dios. Eso lo hacemos todas las parroquias a nivel nacional, en la diócesis nuestra igual, en donde cada tarde se reúnen los niños en un hogar establecido y allí se reza la novena del día. Entonces ahí se comparte con los niños los villancicos, si hay un brindis se les da a ellos durante los 9 días como preparación a la fiesta principal del 25 de diciembre. En el caso de nuestra parroquia, nos hemos venido preparando con tiempo para que podamos darle a los niños un juguete y así poder compartir la alegría con los niños que realmente se llenan de ilusión durante estos días esperando un juguetito. Muchos de ellos no tienen regalos en sus casas, muchos de ellos no tienen un juguetito que les regalen en sus hogares. Entonces asisten a nuestros novenarios y ahí vamos compartiendo de lo que otros nos dan para poder hacer feliz y poder darles una sonrisa y una alegría en la Navidad. Puesto que todos pasamos esa etapa de niñez, todos recibimos un juguetito, todos tendríamos un recuerdo bonito de la Navidad, pues tratar de inculcarlos en nuestros niños, sin perder lo fundamental, catequizarlos a que el principal personaje de estos días es Jesucristo, que es el verdadero Dios que se ha hecho hombre para salvar al mundo. Muchas gracias, Padre, por atendernos hoy y siempre estar dispuesto a nuestra invitación. Agradecemos el que siempre tenga tiempo para nosotros. Saludos. Que Dios los bendiga a todos. Feliz Navidad para ustedes y para cada una de sus familias. Muchas gracias. Gracias, gracias, Padre. Bueno, vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes.